Ladies and gentlemen, damas y caballeros, here is the number one ranked challenger in the world who has come to Argentina to challenge for the title. He is Martin Murray! Argentina, the reigning and defending WBC middleweight champion of the world, Sergio Maradona. Una vez más, le quiero agradecer a Sergio Martínez y a todo su equipo por haberme dado esta oportunidad. Yo lo conozco personalmente a Sergio, es una excelente persona. Pero vamos a estar solos arriba del ring el sábado a la noche. ¿El sábado el local, muchachos? ¿Tenemos local? Sí, no, estoy de puta madre, estoy preparado mejor que nunca. Trabajé estas 8 semanas tan duro, durísimo, como un salvaje, como siempre. Me dejé una vida en cada entrenamiento. Que me duele la rodilla, por supuesto que me duele. Que tengo el tobillo operado y tengo 6 huesos limados en el tobillo, por supuesto que los tengo. Y que me rompí un codo, y que me rompí la mano, el otro codo, también, y un hombro también, ¿por qué no? Y la cabeza mía debe estar un poco loca también. Pero estoy de puta madre para darles el mejor espectáculo este próximo sábado, ¿sabes? Ojalá todos puedan tener las ganas de soñar que tengo yo para realizar este evento que vamos a hacer. Si llueve, vamos a pasarlo de puta madre debajo del agua, ¿me entienden? Porque esa noche tiene que ser una fiesta. Si hay sol, pues nos vamos a divertir. Si estamos a contracorriente, tenemos que aprender a nadar o a remar en contra de la corriente, ¿saben? Así que vamos a luchar, luchar y luchar, siempre, hasta el último día. Como digo siempre, nadie se muere en vísperas. Y perdónenme por esta perorata que le estoy largando. Bueno, ya saben que vengo bien armado, ¿no? Perdón, vale. Ya saben que vengo trabajando durísimo, que en estos días estoy mejor que nunca y que la alegría que tengo es inmensa, ¿saben? Que estoy feliz de estar en mi país. Me parece estupendísimamente bien que confíe en su trabajo y que quiera ganar en confianza. Pero si yo me agrando en las plazas extranjeras, imagínense lo que me voy a agrandar en el ring de mi propia casa, en el propio patio mío, ¿sabe? Estoy que me como el mundo, y por más que Ricky Hatton diga lo que diga, pues le doy las gracias por haber aceptado este combate, y lo siento mucho porque va a ver de rodillas a su pupilo.